hola Raquel, welcome. Hoy si sí pueden tener su micrófono los 10 minutos completos, ¿verdad Raquel? No se preocupe. Ay, yo estaba hablando ahí y, y tenía apagado el micrófono. Ah, ok, very good. Uh, ¿Qué le ha parecido la experiencia con la clase, Raquel? Muy bonita, la verdad. ¿Había estado este... en una clase virtual usted antes? Mm. Sí, he tenido clases, pero no de inglés. Ah, ok. Es la primera vez. Primera uh -huh. vez. Vale, muy bien. Eh, bueno, vamos a hacer eh, lo siguiente. Vamos a hacer, si quieres, un, un repaso de lo que hemos visto. Hasta ahorita ha sido poquito, pero sí hemos visto algo, verdad, bien fundamental. Y si usted quiere sí. que haya alguna pregunta de inglés, algún tema que usted quiere, tenga interés, pues igual, verdad, aquí. Los diez minutos son exclusivamente para ustedes, ¿ok? Lo que usted quiera saber. ¿verdad? Okay. Eh, el repaso es okay. simplemente el verbo to be, ¿verdad? Que el verbo to be eh, en presente tiene tres formas, am, are, and is, ¿ok? Y yes. en todas las oraciones, en todo inglés, siempre va a encontrar lo mismo, afirmativo, negativo y pregunta, ¿verdad? Eh, a mí me parece un poco fácil porque uno vio esto en, en bachillerato, ¿verdad? En, en la escuela siempre veía uh -huh. estos temas. Pero, sí. ¿tiene usted alguna duda sobre esos, sobre esos tres? tres, tres no. no. Yo creo que eh, me ha ayudado mucho a recordar, como usted dice, ¿verdad? Ya previo ya había algunas clases. Pero es necesario recordarlo. Por ejemplo, cuando eso no que se ocupa a o an y cuando se está pluralizando no se utiliza. Olvidado y recordarlo fue necesario. Sí, sí. Eh, y usted uh -huh. se recordaba eso de la pregunta en afirmativo que no se deben hacer contracciones. Porque a veces no. es un error bien común que, ¿verdad? Yes, I, yes I'm ponen algunos contractados, ¿verdad? Uh -huh. o, o yes there. O yes your. verdad eh, No se puede contractar cuando uno responde afirmativamente, ¿verdad? Y también sí. cuando se responde negativamente, hay, hay tres opciones. Uh -huh. ¿Cuáles son, Raquel? Esta, no, por ejemplo, no, he is not. Ajá. O contractar no, his, no, uh -huh. correcto. O no, he, his, no, ¿cómo sería? No, he, he... no, no, he isn't, verdad? Ajá, no, he sí. isn't. Si quiere, le voy Ajá. a compartir aquí la, la, la pizarra para que veamos. Se la voy a copiar para que. Ajá, eso me costó decirlo. He isn't. He isn't. Mm -hmm. Pongámosle aquí, opción 1. No, he, he is not, ¿verdad? No, he is not. Opción 2. No. No, he is not. No, bien. Y la 3. He is not. No, no, he isn't. No dicen, ¿verdad? Esas son las tres opciones. La uh -huh. más usada es esta, ¿verdad? Perdón. <coughs> no dicen. Es la más común, ¿verdad? Pero sí puede encontrar las tres, las tres formas, ¿verdad? Perfectamente en cualquier oración. Ok, uh, ¿algún tema que a usted le, le, le interesaría saber, eh, Raquel? ¿Alguna duda, adjetivos, nombres? Como, ¿Cuál es el sujeto? Eh, ¿Por qué los pronombres se parecen a los posesivos adjetivos? Ok. Um, los adjetivos fue lo que vimos ahora, ¿verdad? Sí, que sí. Sería. Los my... Ajá, los adjetivos posesivos. Vaya, uh -huh. eh, con los adjetivos quería decirle que está el adjetivo. Perdón. Y luego está el nombre. En inglés siempre se pone el, el, el adjetivo antes del nombre. Ah, Ajá. Okay. En este caso, por ejemplo, si usted dice my house, primero pone my, que es el adjetivo, y después house. Y no puedo usar solo el adjetivo. No puede decir my. my. No, no, no puede decir eso. Uh, o como el nombre, ¿verdad? Tiene que decir my name. Uh -huh. el, el name es un nombre, es. ¿Verdad? O my last name. O my house. Okay. Entonces el adjetivo, obviamente en este caso, indica posesión, ¿verdad? Posesión. Okay. Y, y, y este, ¿cómo se llama? Y siempre va a ir antes del nombre. Casualmente se parecen al pronombre. ¿Verdad? Por ejemplo, eh, en el caso de eh, his, se parece a he, ¿verdad? She, her, My, I, ¿verdad? Ahí van como conectados, ¿sí? Van como conectados, ¿verdad? ¿Ok? No uh -huh. es como en, español, uh -huh. no como en español que usted dice sí. yo y mío, ¿verdad? No tiene nada que ver, ¿verdad? No me parecen. O, o, o de él. <laughs> uh -huh. ah, él o de él, ¿ah? ¿eh? Entonces es, es un poco diferente en, en inglés, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Eh, en algún momento tal vez eh, sí. vemos también los pronombres objetivos. Porque en inglés eh, uh -huh. hay un sujeto, el que hace la oración, el que crea la acción. Y eh, el que recibe la acción se llama objeto. Por ejemplo, vaya, eh, ¿cómo se llama su mami, Raquel? Perdón la pregunta. Carmen. Carmen. Entonces vamos a decir: I love Carmen. Raquel loves Carmen. Entonces Raquel es el sujeto, loves en la acción y Carmen es el objeto, ¿sí? Entonces ah. en inglés se dice, She loves her. Ella ama a, a Carmen. ¿verdad? Ella la ama a ella. ¿sí? Eso sería, va. Muy bien. Entonces, okay. lástima que solo son 10 minutos, eh, Raquel, pero yo también estoy aquí estrenándome con esta experiencia de asesoría, ¿verdad? Pero ah. me gusta mucho el... Grupo, no, pero así. muchas gracias. Gracias. Nos ha dado muchos tips que, que han sido bien necesarios y que yo siento que he aprendido muchísimo en estos tres días y gracias por okay, ese right. dinamismo que tiene usted. Ok, gracias. Mm -hmm. La el, el acción hacen ustedes, el grupo, ¿verdad? <laughs> okay. mm -hmm. Have a good night, Raquel. God bless you. Good night. Bye. Night. Bye. Bye. Ok. Irvin, hello, Irvin. Irvin, ¿cómo estamos? Hello, hello. Bien, teacher. Bien, teacher. Bien. Ok, si quieren, subir sí. la cámara, ahí estamos, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal? Un placer conocerlo, ¿verdad? Este... Gracias, igualmente. Me agrada mucho que esté ahí participando, ¿verdad? Al principio, como que tuve algunos problemitas, pero. Sí, la verdad, fíjese que, como solamente en el trabajo había ocupado la aplicación de Zoom, ¿verdad? Pero no, oh, ya. no que... ponía, como nadie no. pone la cámara, entonces no, yo no la había utilizado jamás. Sí, sí. Entonces, hasta ahorita en la conferencia sí ya. Sí, es que como que en Safor pide que, eso es para sí, que, perfecto. para ver que si el, el, el participante está ahí activo, ¿verdad? Eso es lo que ellos quieren ver. Y de repente ellos se meten a la conferencia y ven, si ustedes tienen la cámara apagada, pues dicen, bueno, que quizás no está participando, por eso es que nos exigen. Sí, a veces hay, así, en una conferencia se ve que, que pues, entra otra gente desconocida. Ajá, también, en este caso, pues solo, solo ustedes. Aquí tienen. Aquí se ve, otros. le digo, que entra. Ah, ok. Sí, sí, tiene razón, ¿verdad? Muy bien. ¿Y, ¿Y qué le ha parecido la clase? ¿Hay algo que le parece difícil, fácil? Le parece sí, que yo la más dificultad que tengo en inglés es el, digamos, el listening, escuchar. Ah, Como muy no mucho, bien, sí. mucho me, eso es lo que más me, me cuesta. ¿verdad? Sí, y mire, vio el video que envía ahora en WhatsApp. Sí, sí, lo vi. Sí, bueno, es sí un, poquito, un poquito difícil, va, pero, sí, pero así, así se aprende. Mire, yo, bueno, yo con la música, con la música aprendí, eh, yo bajaba las letras de las canciones, o antes compraba el periódico, antes en el periódico aparecían canciones, de, eh, letras de canciones, uh -huh. y las escuchaba, las repetía, me las aprendía, ¿verdad? Y ya cuando las escuchaba después en la radio o en los microbuses, ya, ya, ya sabía yo qué, qué es lo que decían, ¿verdad? Entonces, eso ayuda muchísimo en la música. Le voy a recomendar, Irving, ¿verdad? Sí. Ahí en YouTube, ponga esta palabra, mire, se lo voy a poner para que, para que usted la vea. Se pone esta palabra, permítame, ahorita vamos a compartir, esta palabra, miren. Solo le borro aquí. Ahí está. Lyrics, ¿verdad? Por ejemplo, la canción de eh, We Are the Champion, por ejemplo. Sí. We Are the Champions. Entonces le pone la canción aquí, el nombre, y le pone aquí la palabra lyrics. ¿Sí? Ah, ok. Al final, lyrics. Sí. Sí, entonces siempre le va a aparecer solo el video con la letra. Ah, si okay. usted le pone el nombre de la canción, ¿verdad? A usted le gusta Fever Night, por ejemplo, o... O la canción de michael jackson verdad billy jean Ay, digamos billy jean no sé si a usted le gusta esta canción a mí me gusta mucho vaya billy jean le da aquí y le tira el video nada más verdad pero si usted le pone lyrics entonces le le, le, le tira ahí la letra verdad ok esto es como un tip para que usted eh, mejore lo de listening vaya y usted de casualidad tiene netflix eh, Se lo ¿Usted tiene? No, no, no tiene. Ah, sino sí, no, Y, y cable... No, mi familia, mi fam, mis familiares tienen. Sí, cables sí tenemos. Pero ah, pues es bien mire, poco el tiempo que paso yo al la clave, Irving, pídale la, la clave cla a los familiares, ¿verdad? <laughs> y entonces ahí puede practicar inglés, ponen inglés las... Este, o, o haga una cosa, ¿no? Sé si ¿Usted tiene BH? ¿Tiene BH? Sí, tenemos. Ah, eso. vaya. Entonces, como si unas películas de muñequitos. Sí. Y le okay. pone, pero, pero solo tiene que ser una sola la película, porque si están varias películas no se puede, ¿verdad? Solo una película, por ejemplo, por decirle algo, la ve y la bestia, yo sé que le va a parecer algo infantil, ¿verdad? Muy bonita. Usted lo pone en inglés, ¿verdad? Y pone los subtítulos en inglés y ahí se va, ¿verdad? Ahí y... va. Yo sé que al principio le va a parecer aburrido porque no lo va a entender, pero después le va a ir agarrando el ritmo, ¿sí? Sí. Y va a ir escuchando. Porque los sonidos en inglés, Irving, son, eh, es algo físico, no es algo que, ah, yo no soy inteligente, no voy a poder. No, no, no. Es algo físico. Así como cuando usted va a jugar fútbol, ¿verdad? Y se entrena. Sí. Hace entreno para las piernas, para las manos. Es algo físico. Entonces, el oído, cuando entra el sonido, es algo físico. Entonces, el oído aprende a, a, a diferenciar los sonidos, ¿verdad? Eh, ¿qué? Entonces, no necesita usted, como dicen, perdón, ¿verdad? No necesita sí. ser inteligente, sino que cualquier, cualquier humano puede empezar a, a, a meterse los sonidos y a diferenciarlos. Entonces, es lo que usted va a hacer con la música y con las películas. Como sí. le repito, para que no le cueste, empiece con películas de muñequitos. Sí. Porque la de la acción, sí. <laughs> Inclusive dice malas palabras ahí, ¿verdad? Pero. Sí. Entonces, eso no, no quiero que lo aprendan, no que, sino que de muñequitos, ¿verdad? Porque el lenguaje es bien básico. Entonces, ahorita estamos comenzando, usted está comenzando a aprender el inglés. Eh, necesita eh, diálogos básicos, ¿sí? Sí, porque fíjese que yo en, en bachillerato el inglés casi siempre, lo reprobé. <laughs> pero es por el aviso El los ordinario Perdone sí. que le diga, va, porque son los compañeros Pero eh, a veces los compañeros En las escuelas no, no No se ponen las pilas Como dicen, verdad, entonces No, es que fíjate, les cuento mi historia va. Yo cuando, cuando empecé, digamos no, no recibía nada de inglés, verdad Entonces aquí en la escuela Donde, donde yo vivo, verdad uh -huh. Entonces empezaron a dar quizás en séptimo grado y era lo básico, digamos, colores, a veces dar uh -huh. y todo. Ya cuando llegué al bachillerato este, me mandaron a un colegio donde la, la maestra hablaba igual full inglés. Oh. Eh, como eh, ellos ya podían, verdad, venían de era un, <laughs> un colegio donde todos venían, estu han estudiado ahí toda su vida, entonces yo llegué como dice, prácticamente en la luna. Sí, ya no entiendo. entendía ni ni sí. pe ni pa. Ajá. Sí, eso fue lo bueno. Fue algo, me imagino que fue algo frustrante o así. Sí, no lo entiendo. Bueno, pero, pero ahorita, eh, miren, nunca es tarde para aprender y, 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 como le digo, ahora la enseñanza es diferente. Ya no es como antes que, que todo lo hemos traduciendo, ¿verdad? No, ahora ya no. Yo les hablo bastante español porque estamos comenzando, ¿verdad? Pero paulatinamente les voy a ir hablando solo inglés, 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 hasta que ustedes, pues, ya se acostumbren solo, solo a escuchar en inglés, ¿verdad? Porque yo en mis clases sí, sí. así hago, ¿verdad? Solo en inglés les hablo a mis estudiantes, así que por ahí vamos a comenzar. Vaya. Y para terminar, Irving, eh, la estructura que hemos estado viendo, el verbo to be, las preguntas, afirmativo, negativo, el alfabeto que vimos ahora. ¿Tiene alguna sí. duda sobre, sobre esos temas? Fíjese que más que dudas fue quizás es algo de aprendizaje, ¿verdad? Porque ya no me recordaba cómo. Como lo de las, las preguntas, ¿verdad? Cuando yo, cuando se pregunta como, digamos, en primera persona y se responde con el, con. con la segunda. Con you. O sea, you. Con are you. Ajá. Entonces, eso sí fue algo que me, digamos, algo nuevo que no me recordaba. Sí. Igual con lo de, con lo de cuando se pregunta con el verbo, con el pronombre we Ajá, we, oui. entonces hablamos con you, ¿verdad? Correcto. Sí, también Igual el, lo... el, el you es singular y también es plural, ¿verdad? Uh -huh. Y algo que quería recordarle también, Irving, que sí. eh, en respuestas afirmativas no se hacen contracciones, ¿verdad? Ajá, ¿No? Por ejemplo, es. are you Irving? Yes, I'm. No, no, ahí no va a usar contracciones, ¿verdad? Y también sí. que las oraciones en negativo se pueden hacer de tres formas, ¿verdad?, no sí. contractada, contractando el verbo to be, his, no, he's not, por ejemplo. Y también contractando el verbo to be, podemos decir, no, he isn't. ¿eh? Entonces hay como sí. varias formas para responder, ¿verdad? En negativo. Ok, bueno, mire, 10 minutos rapidito pasan, ¿verdad? Sí. Bueno, gracias por el sido de es que me dio. Gracias. No, 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 bueno. y ahí estamos a la orden. Cualquier duda en el WhatsApp. ¿Verdad? Ahí estamos en clases. Sí. Okay. Estamos en clase. Usted me dice, teacher, mire, este tema, aunque no vaya con la clase, yo ¿Verdad? Estoy a sus órdenes. Oiga. Ok, bueno. Feliz Have a good night. Bye-bye. Bye. 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 Okay. Hello, Tatiana. Welcome. Hello, teacher. Thank you. <laughs> Welcome, ¿qué tal? ¿Cómo estado? Un placer conocerla, Tatiana. Gracias, igual, un placer. Okay. ¿Cómo, le, ¿Cómo le ha parecido la clase? Eh, me ha parecido bastante interesante, sí. eh, bastante activa, no deja que nos... Que nos pues, ¿durmamos? Por ahí. <laughs> que colabora, sí. Hay algunos que están sí. con sueñito ahí. Mire, Ariel manejando, pero después ahí estaba en clase, ¿verdad? Es... Pero, muy es cierto, sí, sí si nos va a tocar algún día, nosotros también, pero bueno. Yo lo felicito porque están en este curso, ¿verdad? Usted ya había estado en un curso virtual, Tatiana. No, es la primera vez. Primera vez, ¿verdad? Pero mire, es, es más seguro, ¿verdad? Por, por lo de la pandemia, ahorita creo que es lo más apropiado, ¿verdad? Exacto, es lo sí. más apropiado por el momento. Ya en el futuro, pues, si Dios nos permite, podemos estar en una, un salón de clases normales, como. Exacto, primero Dios, así sí. sea. Vaya, ¿y tiene alguna pregunta a la estructura que hemos visto, Tatiana? Fíjese que, eh, bueno, yo voy anotando lo más eh, importante, sí, sí, sí. porque yo anoto todos los días, anoto la clase y, y voy como marcando lo, 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 lo que más, más resalta para sí. mí. Sí. Ajá, lo que siento que se me puede olvidar también, lo más difícil para mí, entonces lo voy lo voy anotando Mire pero... que, Como yo tengo muchos estudiantes ¿Verdad? Yo el rasgo que veo más en, la, en las muchachas, en las la señoras, las mujeres en general ¿Verdad? Es que, que, que sí, que anotan, eso es muy bueno Congratulation sí. con sí. yes. sí. Ok Entonces eh, ahí El, sobre el, sobre el presente eh, del verbo to be afirmativo y negativo. ¿Tiene alguna pregunta ahí, Tatiana? Eh, cuando, ¿verdad que cuando se usa, por ejemplo, se explicaba de mother y father, nosotros mm. usamos el ar porque nos dos. estamos refiriendo a, ajá, cuando son dos. Correcto. Por, por eso usamos el ar. Le voy a dar una clave, Tatiana, cuando usted vea un nombre, por ejemplo, my friends, mis amigos, o my brother, o my sister, o children, por ejemplo, que es plural, ¿verdad? Este, usted mentalmente sustituya ese nombre por un pronombre. Okay. Por ejemplo, si está Tatiana, por ejemplo, entonces usted, she. She. Uh -huh. Si es my father, es un hombre, entonces my father, entonces he. ¿Verdad? Sí. Y si uh -huh. es, como usted dice, hay dos nombres o tres o más, entonces siempre va a ser day, ¿verdad? Day. day okay. Si es un objeto, it. ¿verdad? Uh, okay. uh, 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 ¿Verdad? It. Digamos, estamos hablando de table. It. Mentalmente usted it, ¿verdad? Sí, ajá. Usted okay. solo sustituirlo. Esa es una clave que uno puede aprender para no equivocarse, ¿verdad? Porque a veces eh, sucede que ponen my friends, is uh -huh. ¿verdad? o viceversa. Eh, my friend are, ¿Verdad? Ah, cuando ah. es, cuando es singular y plural, entonces hay unos como que se confunde, ¿Verdad? En, en, en poner el, la forma co correcta, ¿Verdad? Okay. Y eh, también no se le olvide que cuando usted eh, responde en afirmativo, nunca use contracciones, ¿Verdad? En todos los mm. temas, eh, presente continuo, con el will, con el con todos los auxiliares y los, y los modos, eh, no, nunca se contracta en, en afirmativo. Solo en negativo. Se nunca refiere. se contracta en afirmativo cuando respondo. Cuando usted responde, sí. Por ejemplo, yo le digo, ¿Are you Tatiana? Usted no me va a decir, Yes, I'm. No, no, no. Me va a decir, Yes, ah, I am. Yes, I am. Yes, I, I am. am. O, oh, is, mm. ¿Is she your mother? Yes, she's. No, no, eso no se puede, ¿verdad? En, en inglés. Yes, yes. Ahora, si ¿sí es negativo, sí. Solo es negativo, sí si se, si se hace el los de las contracciones. Correcto, sí. ¿Verdad? Okay. Y si se fija la estructura, por ejemplo, en las preguntas, el signo va al final. Normalmente, yes, la, la, la auxiliar lo cambiamos de, de lugar. ¿Verdad? Yes. Y, y, y así hacemos la pregunta. Por ejemplo, She is a student. Is she a student? Is okay. she Sí, no te la entonación, Tatiana, en las preguntas de sino, y va hacia arriba. ¿Y si she, Tatiana va hacia arriba? En inglés se llama racing, entonation. Entonación oh. hacia arriba, racing. O oh, up, 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 hacia arriba, ¿verdad? Entonces so sería. Okay. Is, is he your brother? ¿Are they your parents? Uh. Yes. ¿verdad? Entonces la, la entonación es hacia arriba. Y si se fija, uh -huh. este tipo de preguntas, Tatiana, lo vamos a ver, bueno, primero Dios, pero Usted siga en, en este curso, ¿verdad? Aunque ya no sea Dios su maestro, pero nivel, en otros niveles. Eh, sí. Siempre, siempre van a haber eh, dos tipos de preguntas. Las preguntas de sí y no y las preguntas de información si no son las yes no question Cuando yo le digo, are, yes, you, ¿Are you Tatiana? Tiene solo dos opciones, o yes, o no. Yes, no. Solamente. Pero cuando yo le digo, Where do you live? Ahí hay un montón de opciones. I live in a house. I live in an apartment. I live in San Salvador. I live in El Salvador. Ya hay un montón. I live que... en San Cristóbal. Ah, usted la que vive en San Cristóbal, Tatiana. Sí, yo soy la que vive ah, en San okay. Cristóbal. Sí. Excelente, mire. Y, y, y qué, qué, cómo es ese lugar, ¿Es un... es un pueblo. Sí, sí. Hay iglesia y todo el parque, así como todo. Sí, la... sí, hay parque, iglesia, cancha de fútbol, sí. mercadito y todo. ¿Y qué es eh. qué es algo re, remarcable ahí en, en San Cristóbal? Mm, ¿Alguna feria? Algo... ¿Alguna manualidad, no sé? Ah, lo único que queda aquí en San Cristóbal son como las moliendas y marquesotes oh, que hacen uh, más artesanal. Uh, y okay. pues lo, lo más cercano que, ten, que tenemos es Cojute. Ah, Entonces está cerca de Cojute. Oh, está bien. como, es la única entrada para donde yo vivo es a través de Cojute. Entonces, mm, okay. interesting muy interesante. <laughs> eh, yo solía ir a Cojutepeque para irme al lago de Lopango. Por ahí me iba. Ah, la hago y lo pago. Sí, Eso. sí, exacto. Okay. Mucha gente va por ahí, sí. <laughs> si usted tiene alguna sí. otra duda de otro tema, es, también podemos verlo, Tatiana. No, no, no importa, ¿verdad? El, vale. Yo hasta ayer pude, pude agregarme al grupo. De hecho, casi que al final de la clase pude ver. Menos mal que usted envió también el manual porque de ahí lo descargué. Porque está... Sí. Eh, es más completo que en la plataforma. Aparece solo 10 páginas, me apareció en la plataforma primero. Ya lo Entonces, ya lo ayer me agregué. Sí, sí, ahí lo estoy uh -huh. enviando. Porque... me agregué, pero ya, ya, ya lo tengo ahí. Ahí al Cides se unió de último. Un compañero que, no sé si usted se fijó, que de último se... ¿Sí? Vine yo y sí, se lo sí. mandé otra vez. Ajá, Perfecto. ajá, y es cierto. Entonces, pero igual de ahí voy a tomar su número también para eh, alguna pregunta que sí, tenga correcto. durante las clases. Y si es de la clase, pues también para el grupo también, porque si usted tiene una pregunta y yo la respondo, también le puede servir a todos, ¿va? Ahora, Exacto. Ahora, si es algo particular, pues ahí estamos a la orden siempre. Bueno, está <laughs> bien, gracias. ¿Algún tema que a usted le parecería esto? Estudiar algo que usted siempre se ha preguntado y en inglés, ¿por qué es esto? Y en inglés, ¿por qué? uno siempre pregunta, ¿y por qué es esto al revés? ¿Y por qué, por qué dicen I am, I am 50 years? Por ejemplo, yo tengo 50 y no decimos I have. I have. O Ajá. ¿por, qué, mm. por qué los adjetivos van al revés? ¿O algo así que usted se pregunte, Tatiana. Ajá, voy a, bueno, de hecho, estaba buscando lo, lo que usted notó ayer de, de gramática, parece lo de. Lo de buscar ahí en la plataforma. Entonces, en base a eso, voy a sacar ahí mis dudas para poderles consultar. Ah, hablando de eso, ¿logró accesar a, a, a ese sitio? Sí, sí pude. Ah, qué bueno. Ahí está, hay un montón de para sí, practicar de, de pronunciación, sí. gramática. Y ahí hay un no, montón. Sí, eh, sí, hay, hay un montón ahí para practicar. Los lo... Eh, en la oficina del inglés corporativo, pues ellos han puesto esa eh, como plataforma, plataforma chiquita. Sí, pero, para está, bastante, está bastante completa. Sí, sí. Y no se lo olvide, sí. si usted tiene comentarios, me va a ayudar mucho, Tatiana, que usted los ponga, porque así eh, los demás compañeros se van a animar, ¿verdad? Y, y, y la clase se vuelve más interactiva, ¿verdad? Es cierto. Voy a, a ayudar. Okay, thank you very much. <laughs> Tatiana, Gracias ¿tú? a usted. Okay, a pleasure. Have a good night. Good night, teacher. God yeah, bless you. Que Dios la bendiga. Bye bye. Gracias igual. Okay. Hello, Carlita. How are you? I am fine. You? I am fine, thank you. I am I have with a friend, right? I am with a friend. Estoy con <laughs> un amigo aquí, ya se lo voy a presentar. Ah, uh, vamos Pero a ver. se los voy a presentar en clase a todos también pero ahorita solo okay. te lo va a presentar. Okay. aquí va mi amigo hello <laughs> hello my name is dino hi dino how are you i'm fine thank you goodbye have a good night goodbye ahí está dino verdad <laughs> qué tal le ha parecido la clase carlita bien muy ¿Qué? bien me gusta bien dinámica Ah, ok. Qué bueno. Sí. Le agradezco mucho que me participa, ¿verdad? Y, y me ayuda ahí también con los aspectos técnicos porque yo, sí, me gusta mucho el inglés. Bueno, está mal decirlo, pero sí, sé bastante de sí. inglés, ¿verdad? pero ya en lo técnico, sí, no se imagina cómo me ha costado eh, aprender a usar el Zoom. Eh, me imagino. Conectarme y todo eso me costó mucho, pero gra gracias ahí a los compañeros de inglés corporativo, ¿Verdad? Ya estamos aquí en estas clases virtuales, ¿verdad? Porque... Pero están, están bien bonitas y bien dinámicas. La verdad que eh, no, me, pues, no, no tenía idea cómo eran, pero sí. O así... sea, que es primera vez que está en, en las clases virtuales. En, sí, en clases, sí. En la oficina sí ocupamos, ah, pues, entiendo. este es una plataforma, ¿verdad? pero ya desde hace uy, muchísimos años que tenemos reuniones así. Ah ajá estaba, en, no estaba acostumbrado a usted ¿sí? sí sí eso sí okay. y pero en clase sí nunca había estado no, no sabía cómo cómo era el, el método ¿eh? pero me parece bien ajá. sí mire está la plataforma verdad el lo del libro eh, bueno la clase en sí que son dos horas diarias verdad eso pues, ajá. eso es, ayuda muchísimo y encima pues ya ve que yo estoy intentando ahí mandarles cierto material para que ustedes practiquen verdad sí. eh, yo estoy haciendo he hecho un, un cómo se llama un horario verdad los lunes uh -huh. le voy a mandar vocabulario los martes eh, le voy a mandar gramática los uh -huh. miércoles un ejercicio ahora por ejemplo el ejercicio de escuchar verdad el día de mañana música y el viernes uh -huh. conversación conversaciones verdad uh -huh. todo de YouTube para que ustedes solo lo descarguemos ahí. ¿eh? Si usted quiere, sí. no, pues solo se va a YouTube, solo hace el link y se va a, y lo practica. La idea es que usted lo practique y, y, y entre más escuche y todo eso, más esté en contacto con inglés, más rápido aprender, Carla. Así que... Sí, la verdad es que yo puedo un poquito. Sí, no, yo creo que... Está, Ajá. Como decimos, va a estar en la jugada. Este, uh -huh. sí. Algo, por ejemplo, de la clase que usted le... Quisiera preguntarme eh, la estructura de las oraciones afirmativas y negativas. No, 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 no tengo, ahorita no tengo problemas, tal vez más Esto, adelante. Le voy a decir que en inglés se dice, it's a piece of cake. It's a piece of cake, yes. Ajá, yo, <laughs> le voy a enseñar otra también. It's uh -huh. a breeze, it's a breeze. It's a breeze. Una brisa, ¿Y es una brisa. Ajá, breeze. Ah, B-R-I-E-C-E. Ah, Brise, ajá, brise. Breeze, breeze, uh, Entonces, cuando usted dice, ah, oh, it's a brise. Uh, okay. Para mí es fácil, <laughs> ¿ok? Sí, Muy la verdad es que eh, prácticamente es como para reforzar. Sí, a me imagino que usted ya había visto esto mucho, mucho antes, en bachillerato, en la escuela, en, ajá. He estado en otros cursos. Ah, llegué bueno. A, llegué hasta avanzado en el IPCA. Ah, qué bien. Se, hace bastantes años. Ah, va y, sí. y, y entonces, y, y ¿por qué no se escribió un curso como intermedio? No quería repasar. Fíjese que en realidad no sabía que era de principiante, oh. pero ya cuando vi que ah, bueno, no importa, o sea, siempre. Sí, sí, porque realmente. A veces que... hay como detalles que a uno se le olvidan o cosas así como bien. Sí, por ejemplo. A la hora de escribir, verdad. Correcto. Este, a veces hay detalles que uno se le va a de entonces día. dije ah, bueno, voy a. Bueno, un demo, Hasta, hasta <laughs> la reunión me di cuenta que había en otras, otros niveles porque alguien dijo que estaba en otro nivel. Ah, ok, sí. En bien. la primera reunión, ajá. Bueno, claro, no. espero que no se aburra en la clase, ¿verdad? Porque como le digo, <laughs> bueno, hay, vamos a repasar el, el presente simple, los posesivos, el verbo to be, los colores, de todo, vamos a ver, ¿verdad? Así que... Sí, sí, no, pero no, yo, no me importa. Okay. ¿Y qué es? cuánto, cuánto dura cada nivel? Eh, son cuatro semanas. Ah, sí, no es mucho, un sí. mes, digamos. Un mes, correcto, sí, un mes. Uh -huh. Correcto. Sí, sí, no, así es que no, 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 no hay Vaya. problema. Por ejemplo, eh, digamos, ¿Usted se recordaba de que no se pueden hacer contracciones en las, en las oraciones afirmativas? No, no, no. Eso no, Ajá, pero eso le digo, hay cosas que uno no, no, este, como no las tiene como tan en la memoria, ¿verdad? Sí, Porque, sí. por ejemplo, yo uso mucho el inglés, pero en el trabajo, en correos, eh, casi el, digamos que el 50% de los correos son en inglés. Ah, oh, interesante. Ajá pero hay cosas pues que uno no, que, que uno no, a veces ese, ese tipo de cositas así, eh, las, a veces las escribe mal o algo, pues uno se va a entender, ¿verdad? pero. Pero mire, ahora ese, está la herramienta de Google, ¿verdad? Ahí está todo. <laughs> sí, la verdad es que creo que mire. nos apoyamos bastante con eso. ¿verdad? Sí, no, ahí, hay, ahí le aparece el ejemplo, cómo uh -huh. se pronuncia, eh, sí. el significado, así que ahí, Sangul no ha venido a sacar... A, de la verdad que todos. es un gran <laughs> apoyo. Sí. Y, y usa y, traductores. Eh, usa un programa. Sí, oh, okay. sí lo, lo uso porque la verdad que le mentiría si le digo que no, porque sí. de repente a uno se le van como olvidando eh, la estructura de, de algunas oraciones o alguna palabra que uno no se acuerda para darle continuidad a la oración. Entonces... Eh, ¿qué, uh -huh. ¿Qué medios utiliza usted para aprender eh, inglés, para estar practicando así por su cuenta? Acá? No, si no practicaba, por eso mejor me metí al curso. <laughs> ok. Es mentira. Pero, ¿Con la música? ¿No practica con la música? A veces, es bien poco la verdad. Váyase a YouTube y póngale la, el nombre de la canción y le pone la, esta palabra, mire para qué. Uh -huh. Yo le voy a enviar este, permítame que, aquí. Ah, aquí está, uh -huh. ya me había perdido el mouse, aquí está. Eh, la palabra es lyrics. No sé si usted. Ah, sí, sí. Ah, va. Ah, pues no, ya no se la enseño entonces. <laughs> lyrics, ¿verdad? Entonces ahí aparece siempre la letra de la canción. Uh -huh. Y ahí usted escucha. Eh, lo, sí. lo que yo hacía es lo siguiente, mire, Carla. este Imprimía la letra de la canción y la pegaba en la refri. ¿Verdad? Ah. En algún lugar visible o, o en la cama cuando se vaya a dormir, ¿verdad? Puede poner la canción en, la, en su celular o los audífonos, como usted quiera. La escucha la canción y pone la letra ahí, la repasa. Y hay otro día que anda haciendo limpieza o algo ahí, pone la canción y ya se va a ir a comer. Ah, mire, ese sí es un buen eh, consejo, porque a veces uno no, no tiene como eso, ningún, ningún hábito para seguir sí. practicando durante el día. Porque en el la verdad trabajo, que veces... en el trabajo. ¿Maneja usted? Sí, bueno, vale. pero como él trabaja trabajamos desde casa, a ver ya es como ah, que. Bueno. Pero igual, va, se maneja en casa o si va a la oficina algún día, uh -huh. siempre hay una posibilidad de escuchar música. Entonces, usted escoge una canción semanal, apréndasela, uh -huh. ¿verdad? Pero todo quiere disciplina, ¿verdad? Sí. Pero usted apréndasela y no es necesario que usted esté ahí pegada, sino que pueda hacer otras uh -huh. cosas y, y va a sona. ir sonando, va a ir sonando, ¿verdad? Sí. Y también, si usted quiere, pero así aprenderlo súper rápido. Una película en inglés semanal, ¿verdad? Ah, ok. ¿Usted tiene Netflix? Sí. Ah, ahí está, ahí está la herramienta. Me, pero casi no veo televisión, es que se de, es de mi vez en cuando, o sea, no es que usted a, a la hora de dormirse, si quiere, pues vaya, vea un su programa ahí algo que le interese. A veces yo así hago, veo un programa y. Pero me domina el sueño, ¿verdad? Pero aunque sea un pedacito, sí. Aunque sea un pedacito, véalo, póngale los subtítulos en inglés. Y le aseguro que así va a aprender, ¿verdad? Eso es como es inglés natural, ¿verdad? Así que uh -huh. es mi consejo. Eh, si, ah, tiene, vaya, sí. si tiene Netflix, eh, vea. Le recomiendo también los muñequitos. ¿sí? Ah, okay. No veo una película tan de acción o de terror, uh -huh. sino que porque los muñequitos eh, se entiende más. El vocabulario es como más sencillo también, ¿verdad? Sí, correcto, más sencillo. Uh -huh. Más, este, como dijéramos, eh, básico, pues, realmente. Sí. Básico. Si usted ve, por ejemplo, eh, la Cenicienta, por ejemplo, o la Sirenita verdad, bien básico el, el lenguaje que utiliza. Ah, sí. pero sí, mire, ese sí que es un buen tip también, porque sí. a veces son son esas películas que a uno le gustan y ya, pues los puede ir. Sí, al principio bueno, aburrido, así. al principio aburrido, les soy honesto, verdad. Ustedes, ah, yo quiero saber qué están diciendo, verdad. Pero no, a medida que usted se va acostumbrando, pues, ¿verdad? Ahí lo, lo puede realizar, ¿verdad? Eso son los cosas. Ah, ok. Ay, gracias. Bueno, por ahí tenemos a María, entonces. A ver, pues. Nos vamos a despedir, Carlita. Así es que gracias, gracias por tu apoyo, oiga, le agradezco mucho. Que, Ay, gracias. Que, Buenas noches. Cualquier referencia ahí le voy a decir, Carlita, mire, ¿cómo es usted? Pa? Oiga. Ah, bye, está bien. Gracias. God bless you. See you tomorrow, right? See you tomorrow. Bye. Okay, bye, bye. Hello María. How are Hello. you? <laughs> Bye. ¿Qué tal? Un placer, María. Mire qué noche estamos, ¿verdad? Pero. Sí. Me alegra <laughs> que se haya conectado. Me alegra muchísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha parecido la clase, María? Bastante interesante. Mm. Y ya estado usted. Y bastante usted. dinámica. Ah, ok. ¿Ya había estado usted en otra clase en inglés? Así, en virtual, María. No, es la primera ah, vez he estado nada más presencial, hace años ah, que estudié vaya, eso. Sí. Mire que al principio me afligí porque solo, solo me parecía el techo y decía, y, y, ¿verdad? ¿Y qué pasa ahí? Decía. Ah, sí, el primer día es cierto. Lo que pasa es que estoy con, con un recién nacido, entonces ah, a veces está. me toca. Sí. Hay un bebé en casa, mire la felicidad. Hay un bebé en casa. ¿Y, qué, ¿Y cuántos meses tiene? No, tiene días, no, no. tiene ni mes. Oh, sí. Bueno, la felicito. ¿Varoncito es? Es un varoncito, sí. Oh, ¿Cómo se llama el, el chichi? Francisco José. No, ¡Qué bonito, Francisco José! <laughs> Está bonita la combinación. ¿Verdad sí, que sí? Muy bien, pero, pero sí, no, no la distrae mucho. No, él es bastante quieto. Solo que sí, cuando se despierta, cuando ya quiere comer, entonces tiene no, sí sí. que correr. Es que ahí los bebés comida y sueño es ¿eh? la vida de ellos verdad ahorita sí 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 me la felicito y tiene más bebés tiene más no 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 gracias a Dios lo uno va comenzando pues. sí yo llevo así ve Jesús no yo con uno con uno sí. y el perro suficiente ah va bueno este, ¿Y hay alguna estructura que hayamos visto, María, que a usted le, le cueste o, o le parece fácil lo que hemos estado viendo, María? Pues le soy sincera que lo que estamos viendo ahorita, para mí, yo lo siento un poco fácil. Mm, sí, vamos porque, comenzando, ¿verdad? Sí. Ajá, vamos comenzando. Yo me decidí inscribirme de cero porque hay cosas para recordar, en realidad. Yo ya había estudiado hace años una mm. cierta cantidad de módulos, entonces para mí es como recordar. Nuevamente, sí, que era claro, lo más importante. Claro que sí, sí. ¿Verdad? Ahí con las oraciones afirmativas y negativas, ¿verdad? ¿Cómo hacer preguntas? Porque fíjese que, vaya, eh, todas las estructuras en inglés son iguales. Oraciones afirmativas, perdón, oraciones negativas y preguntas, ¿verdad? Sí. Y en este caso, por ejemplo, las preguntas siempre son de sí y no. ¿Verdad? Usted, usted siempre tiene que decir yes o no, yes o no. Y hay otro tipo de preguntas que después las vamos a ver, María, que son las de información. ¿Verdad? Por ejemplo, yo le digo, ¿Are you María? Entonces usted tiene solo dos opciones: yes I am o no I am not. Solo dos mm -hmm. opciones, ¿verdad? Pero en cambio, si le digo, where do you live? Pues, ¿Qué hace usted? Dice, um, I live in a house, I live in an apartment. I live in San Salvador. I live in Cujucuyo. <laughs> I live in Santa Ana. Entonces, hay, la, la pregunta es abierta, ¿verdad? Sí. En, cam en cambio, lo que estamos viendo nosotros es sencillo: solo yes or no. Yes, sí, or no. en la parte más, más fácil, quizás. Sí, y con el alfabeto. Ya se lo podía. Sí. <laughs> Sí, ya me lo podía. Algunas, algunas pronunciaciones sí estaban erradas de mi parte, pero era, como le digo, bueno volver a recordar otra vez. Sí, sí, las vocales a veces uno se confunde siempre. Sí. <laughs> y por eso le di el tip, ¿verdad? Porque Ey. suenan iguales. Ajá. Ajá. A e, i, o, u, right. Entonces ya usted si, si, si lo relaciona con algo eh, que usted ya puede, pues ya no le va a costar eh, olvidarse de la, de la pronunciación, ¿verdad? Sí. O también el, el uso de la B, María, que es solo con los labios, ¿verdad? Va, va. Y el otro es la, la. Eso es bien importante Así. porque hay, hay muchas palabras, hay muchas palabras en inglés que, que cuando uno está aprendiendo, ¿verdad? No le entienden a uno porque, porque la letra eh, es, eh, digamos... Similar. Similar, sí, sí. Así es. ¿Y qué otras cosas hace para aprender inglés, María? Eh, ve videos, ve películas. Escucha música. Ah, ya. Y le pone las letras. Sí. Ah, qué bien. Mire, yo le estaba haciendo una sugerencia a Carla, ¿verdad? Este, y le voy a hacer la misma sugerencia a usted. Que imprima, imprima la letra de la canción. Y la pone ahí un lugarcito en su casa que, que, que usted. Que, Siempre vea, mire, el, el lugar más eh, popular, dijéramos, de la casa es la refrigeradora, ¿verdad? Porque cada ratito, aunque uno no, no va a hacer nada, pero voy a ver qué hay en la refri. Entonces siempre póngala ahí en la refri, ahí con un subimán ahí, ¿verdad? Pues cada vez que usted va a ver la refri, ahí va a ver la letra la canción. Puede hacer esto, una canción semanal, ¿sí? No se imagina lo rápido que aprende uno con la música, ¿verdad?, ¿Qué tipo Ese de... tip no me lo podía mirar. Sí, ¿qué tipo de canciones le gusta? Por ejemplo, le gusta los VGs, los Beatles. ¿Le gusta la música en no. inglés? No. No, tan, no, no mucha. No mucho. Uh, bueno. No. ¿Y qué sí música, me gusta en... La música? en inglés? Pero, ¿cuáles? Por ejemplo, ¿qué grupos? ¿Se acuerda usted? Me gusta, eh, por ejemplo, de los nuevos se podría decir este no toda la música. Me gusta la música de Lady Gaga, por ejemplo, ah, pero no es. toda. Ahí no me gusta, mire. Yo solo he escuchado como unas dos canciones de Lady Gaga. Ah, no, me gusta también uno, una música antigua de uno que se llama, creo que es Love Sawyer, creo. Leo Sawyer. Sawyer, ajá. El año del es... gato cantaba the, the Year of the Cat. Sí. Sí. Me gusta Adele también. Ah, buena música él ¿verdad? Sí. Ajá, este. Bueno, mire, ahí puede comenzar con Adele. La de... Michael Jackson también es otro. Michael Jackson. Billie Jean me gusta bastante bien. Billie. Sí. Jean. Vaya, ahí puede imprim empezar imprimiendo eh. las canciones, ¿sí? Y se las aprende. Mire, usted está cuidando al bebé y escucha la canción. Ahí está aprendiéndose, la verdad. <laughs> no sé, si a mi bebé le gusta que le cante. Vale. Por eso también. <laughs> Vaya, entonces busque canciones infantiles. Mire. Yo me recuerdo que mi niña le ponía este, canciones de cuna y cada vez... Que mm, la... a, él, a él no le gustan las canciones de niño. Ya intentamos ponerle y no le gusta. O sea, no. Que va, va a ser bien avanzado ese chichi. Le gusta la ópera. Oh, ok, bueno. Ahí no hay, no hay letra, va, pero igual pónganse, la verdad, porque eso les desarrolla a ellos y léale léale aunque sea que, que él no pueda verdad pero usted todas las noches ahí verdad y, bueno y si quiere en inglés pues ahí sí va puede, sí. puede aprovechar mire en, en, en internet hay varios libros en inglés de niños verdad por ahí puede ir practicando usted y contándole las historias al bebé mire es otra opción verdad ah otra opción sí no había tomado no había pensado en la opción de, 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 de leerle en inglés allí en, en, en cómo se llama en youtube aparecen libros sencillos de muñequitos y todo verdad entonces usted le va leyendo en inglés practica usted y a la par está el bebé escuchando verdad esa otra opción verdad este recuerde también yo les he enviado unos videos al grupo de whatsapp no sé si usted los ha estado viendo maría Sí, sí los he estado viendo vaya el de ahora lo lo, lo vio el de hoy no, el de no. ayer sí el, otro el de ayer sí, de los objetivos si al principio lo sentí largo y si al principio eh, repetía casi lo mismo pero cuando ya le puse más atención me di cuenta que eran diferentes eh, diferentes ejemplos que daba la chica, sí. entonces ya le presté más atención, el de hoy lo puse pero ya no lo pude finalizar no. y dejé, lo dejé pendiente para verlo después como le digo, un momento de descanso, ¿verdad? Y usted póngalo, practíquelo, ¿verdad? Y, y va a ver que le va a ayudar muchísimo, porque la verdad es que, que sí, ¿verdad? Una clase que le expliquen a uno la gramática, uno practique y todo eso. Pero es diferente ver ya eh, en la vida real, ¿verdad? Esos videos donde aparecen hablando gente en la vida real. Mañana les voy a mandar unos de canciones. ¿Verdad? De música, sí. Y el viernes de conversaciones. Así vamos el, el, las cinco semanas, pa. perdón, la, los cinco días. El lunes eh, vocabulario, el martes gramática, el miércoles listening, el jueves música y el viernes conversaciones. ¿Verdad? Ese es, no tiene que ver con la plataforma, ¿verdad? Es algo extra que yo les estoy enviando para que ustedes... Vayan familiarizando más con el inglés, ¿sí? Sí, yo creo que lo más difícil a veces es poder hablarlo. Sí. ¿Y hay algún tema, María, que usted le gustaría más o menos eh, que yo le explicara? No sé, un tema que usted, aunque no tenga que ver con lo que estamos viendo, ¿verdad? Eh, los adjetivos, los adverbios, eh, no sé, algo que usted siempre se ha preguntado en inglés, y por qué esto en inglés no dice, ¿verdad? los phrases there por ejemplo verdad por qué ellos, ellos usan los phrases there lo que con lo que más he tenido problemas yo siempre he sido con las preguntas mm. cuando ya la pregunta es muy extensa o sea mm. como siempre siempre me he equivocado en cómo poner el orden quizás ah, de la pregunta no, bueno es que, la parte más difícil que yo he tenido buena pregunta María buena pregunta vaya bueno, mire para comenzar Permítame que el internet se me está un poco inestable. Solo déjeme que se me... Ah, va, está ya. Ok. Es que a veces se me... Hay bajones, ¿verdad? Este, mire, hay dos tipos de preguntas, ¿verdad? Las yes, no question y las information uh -huh. question, ¿sí? Son las principales. Hay otras, pero estas son las principales. En la primera es sencillo, solo yes o no, ¿verdad? Vamos con el, el verbo to be. Are you María? Yes, I am. No, I am not. Vamos con el presente simple. El do, das y también el did en pasado, ¿verdad? Entonces, este en inglés se usan los auxiliares María como una forma de, de dirigirnos en el tiempo, en la persona, ¿verdad? Y si la oración es pregunta, afirmativo, negativo. En cambio que en español nosotros usamos la conjugación del verbo, ¿sí? Nosotros no necesitamos auxiliares, pero ellos sí necesitan auxiliares en inglés. Entonces, por eso dice, Do you eh, María, do you live in San Salvador? Yes, I do. No, I don't. Vamos con el otro, el otro, can, el que habla de posibilidad, de, de habilidad. Can you speak English? Yes, I can. No, I can. Ahí nos vamos fácil en todas las preguntas, todas las preguntas, solo... Sí o no, yes o no, ¿verdad? Y, pero en cambio, el otro tipo de preguntas es de, de, información. Por ejemplo, digo, María, what is your last name? Entonces usted no me va a decir, yes, I am, ¿verdad? No me va a decir, my last name is Escalante, ¿verdad? Okay. Igual en presente simple, where do you live? What can you do? Where will you go? ¿A dónde irás? etcétera, etcétera. Entonces, básicamente esas son las dos preguntas, las dos categorías principales, ¿verdad? Luego aparecen otras complementarias, las, las tag questions o las negative question, ¿verdad? Eh, pero esas son ya como que para una situación muy específica. Pero en general, en general, las preguntas de sí no y las preguntas de información, ¿verdad? Esos son los, los principales. Y este, vamos a ir viendo, María, eh, dónde vamos a ir colocando los auxiliares, ¿verdad? Que esa es una de las cosas más difíciles que a uno le, le cuestan. ¿Dónde va a poner el auxiliar, verdad? Pero siempre usted se va a ir en, en las dos preguntas, ¿verdad? Sino e información. En todas las estructuras: presente continuo, futuro, pasado, presente perfecto, en todos. Siempre va a ser preguntas de sí no y preguntas de información. Preguntas de sí o no. Es lo primerito que debe ponerse usted en la mente, ¿verdad? Y cada vez, de aquí en adelante, María, cada vez que usted ve una pregunta, usted diga, ah, quiero ver esta pregunta. ¿Es de sí o no o es de información? Diga. Siempre haga esa pregunta. Y de acuerdo a eso, va a ir viendo que la estructura es diferente, ¿sí? Que la estructura de, de las preguntas de sí no es de una forma y que las estructuras de información es de otra forma. ¿Sí? Y ahí es lo primerito que usted va a ir haciendo. De ahí auxiliar por auxiliar, ¿verdad? Se va viendo este cómo se llama, cómo colocarlos, ¿sí? Bueno, okay. María, ha sido un placer, ¿verdad? Estamos como le digo un poquito anochecito, pero siempre estoy a sus órdenes, ¿verdad? Gracias. Este, cualquier duda ahí está el grupo de WhatsApp. En clase también, María, si usted tiene dudas, pues ahí estamos, ¿verdad? Ahorita hemos comenzado con lo más fácil, pero después hay temas que sí va a ser un poquito más complicado, ¿verdad? Ok, sí. Sí, sí no, pero ahí estoy, ahí estoy a sus órdenes, ¿verdad? Ese es, ese es mi trabajo y, y me gusta mucho. Me gusta cuando me hacen preguntas. <laughs> ok. So it's a pleasure, María. Have a good night. Y felicitaciones por ese bebé, ¿verdad? Gracias. Como eh, me dijo Francisco José, ¿verdad? Sí, Francisco. Ah, okay. Así que buenas noches para usted y su bebé. Gracias. Bye, bye. God bless you. Bye. Bye.